Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo activar volúmenes en un disco duro. Para esto vamos aquí a inicio, damos clic derecho sobre equipo, elegimos la opción administrar, una vez que se nos abre esta ventana vamos a elegir el apartado o herramienta que se llama administración de discos, ahí damos un clic y esperamos a que cargue la información. Y como ven aquí, este volumen está activado, este otro también, y este está, no está asignado. Esto sucede porque en el momento de formatear hemos dividido o creado particiones en nuestro disco duro y este volumen no nos permite formatearlo, y esto se debe de activar después de que inicia Windows por primera vez, y es lo que estamos haciendo. Para asignar un nuevo volumen vamos a dar clic sobre esa partición, vamos a dar clic derecho sobre ella y vamos a elegir nuevo volumen simple y damos un clic. Aquí le damos siguiente, siguiente, le damos siguiente y hay que elegir esta opción. Bueno, vamos a puntear esta opción, dar formato rápido para que termine pronto o y sea muy más rápido el proceso. Aquí les recomiendo que le pongan un nombre, pónganle por ejemplo almacén, así. Una vez hecho esto le damos siguiente, le ponemos finalizar y el volumen aquí ya se está formateando y posteriormente se va a activar. Ya casi termina, ya ha terminado. Aquí ya podemos cerrar la ventana y vamos a ver los resultados. Vamos aquí a inicio, equipo, y como ven aquí está la partición que ya se mostraba y esta es la que hemos regenerado o activado este nuevo volumen. Yo en mi caso siempre formateo de esta forma las computadoras para aquí en esta partición instalar sistema operativo y mis programas, y aquí en esta otra partición para guardar todos mis archivos o creaciones que yo voy creando a través del tiempo. Si algún día si mi computadora se me infecta o bien se me daña el sistema operativo y ya no inicia, solamente voy a formatear esta partición que se llama unidad C y esta no la voy a formatear para que no se me pierdan los archivos.